Toma este beso sobre tu frente. Me despido de ti ahora. No queda nada por confesar. No se equivoca quien estima que mis días han sido un sueño, aun si la esperanza ha volado en una noche o en un día, en una visión o en ninguna. ¿Acaso eso le resta dolor a esta despedida? Todo lo que vemos o imaginamos es solo un sueño dentro de un sueño. Me paro entre el bramido de una costa atormentada por las olas y sostengo en mi mano granos de la dorada arena. Hay tan solo unos pocos, y sin embargo, como se arrastran entre mis dedos hacia lo profundo, mientras lloro porque no puedo aferrarlos con más fuerza. ¿Por qué no puedo salvar tan siquiera uno de ellos de la implacable marea? ¿Acaso todo lo que vemos o imaginamos no es más que un sueño dentro de un sueño? Ya se lo preguntaba el maestro Edgar Allan Poe en uno de sus celebrados poemas, al igual que nuestro protagonista de esta noche. El sueño marcará su destino como el de tantos otros, porque Randolph Carter es muchas cosas, un personaje de ficción quizá, un alter ego, un anticuario, otrora estudiante de la Universidad de Miskatonic. Si alguna vez fue alguien real o no, si tan solo habitaba los sueños y la imaginería del maestro Lovecraft, quizá nunca lo sabremos. Quizá nos topemos con él en las tierras del sueño y descubramos que en ese mundo Carter es más real que la propia realidad. De los escasos datos que se conocen de su biografía, se deduce que nació probablemente alrededor de 1874 y creció en Boston y sus alrededores. A la edad de 10 años se vio sometido a una experiencia mística en la granja de su tío abuelo Christopher y posteriormente mostró tener el don de la profecía. Es descendiente de Sir Randolph Carter, quien había estudiado magia en Inglaterra durante el reinado de la reina Isabel I y posteriormente emigró a Estados Unidos. Más tarde, su hijo Edmund Carter tuvo que huir durante los juicios de Salem. Carter también tuvo un antepasado involucrado en las cruzadas, que fue capturado por los musulmanes y entró en contacto con extrañas y oscuras fuerzas. Randolph comparte muchos de los rasgos personales de Lovecraft, presentado como una melancólica figura, un soñador contemplativo, con una sensible disposición, propenso a los desmayos durante momentos de estrés emocional, aunque también puede ser valiente, con la suficiente fortaleza de mente y el carácter para luchar y derrotar a las criaturas inefables de las tierras del sueño. H. P. Lovecraft se inspiraría en sus propios mundos oníricos para construir buena parte de su narrativa del sueño. Un ciclo de relatos que puede considerarse una mitología en sí misma. En verdad, he viajado a lugares extraños que no están en la Tierra ni en ningún planeta conocido. He sido un jinete de cometas y un hermano de la nebulosa. Así pues, Prepárense, amigos, para viajar junto a Randolph Carter. Acomódense en su cubil favorito, apaguen las luces y suban el volumen, porque hoy nos moveremos entre mundos y dimensiones olvidadas, desde los 70 escalones del sueño ligero hacia la caverna del fuego y el bosque encantado. Trataremos de encontrar la entrada a las tierras del sueño. Si de pronto se ven desorientados, el rostro bañado por la luna, es que el ritual ha dado comienzo y estamos cerca de la puerta del mundo onírico, un mundo que quizá nos fue arrebatado en nuestra niñez, pero al que podemos regresar hechizando los mecanismos del cosmos inabarcable mediante el poder y la magia de la llave de plata. Cuando Randolph Carter cumplió los 30 años, perdió la llave de la puerta de los sueños. Anteriormente, había compaginado la insulsez de la vida cotidiana con excursiones nocturnas a extrañas y antiguas ciudades situadas más allá del espacio y a hermosas e increíbles regiones de unas tierras a las que se llega cruzando mares etéreos. Pero al alcanzar la edad madura, sintió que iba perdiendo poco a poco esta capacidad de evasión, hasta que finalmente le desapareció por completo. Ya no pudieron hacerse a la mar sus galeras para remontar el río Ucranos, hasta más allá de las doradas agujas del campanario de Zerán, ni vagar sus caravanas de elefantes a través de las fragantes selvas de Kled, donde duermen bajo la luna, hermosos e inalterables, unos palacios de veteadas columnas de marfil. Había leído mucho acerca de cosas reales y había hablado con demasiada gente. Los filósofos, con su mejor intención, le habían enseñado a mirar las cosas en sus mutuas relaciones lógicas y a analizar los procesos que originaban sus pensamientos y desvaríos. Había desaparecido el encanto, había olvidado que toda la vida no es más que un conjunto de imágenes existentes en nuestro cerebro, sin que se dé diferencia alguna entre las que nacen de las cosas reales y las engendradas por sueños, que solo tienen lugar en la intimidad, ni ningún motivo para considerar las unas por encima de las otras. La costumbre le había atiborrado los oídos con un respeto supersticioso por todo lo que es tangible y existe físicamente. Los sabios le habían dicho que sus ingenuas figuraciones eran insulsas y pueriles, y más absurdas aún, puesto que los soñadores se empeñan en considerarlas llenas de sentido e intención, mientras el ciego universo va dando vueltas sin objeto, de la nada a las cosas y de las cosas a la nada otra vez, sin preocuparse ni interesarse por la existencia ni por las súplicas de unos espíritus fugaces que brillan y se consumen como una chispa efímera en la oscuridad. Le habían encadenado a las cosas de la realidad y luego le habían explicado el funcionamiento de esas cosas hasta que todo misterio hubo desaparecido del mundo. Cuando se lamentó y sintió deseos imperiosos de huir a las regiones crepusculares, donde la magia moldeaba hasta los más pequeños detalles de la vida, y convertía sus meras asociaciones mentales en paisaje de asombrosa e inextinguible delicia, le encauzaron en cambio hacia los últimos prodigios de la ciencia, invitándole a descubrir lo maravilloso en los vórtices del átomo y el misterio en las dimensiones del cielo. Y cuando hubo fracasado, y no encontró lo que buscaba en un terreno donde todo era conocido y susceptible de medidas según leyes concretas, le dijeron que le faltaba imaginación y que no estaba maduro todavía, ya que prefería la ilusión de los sueños al mundo de nuestra creación física. De este modo, Carter había intentado hacer lo que los demás, esforzándose por convencerse de que los sucesos y las emociones de la vida ordinaria eran más importantes que las fantasías de los espíritus más exquisitos y delicados. Admitió, cuando se lo dijeron, que el dolor animal de un cerdo apaleado o de un labrador dispéptico de la vida real es más importante que la incomparable belleza de Naraz, la ciudad de las 100 puertas labradas con sus cúpulas de calcedonia, que él recordaba confusamente de sus sueños, y bajo la dirección de tan sabios caballeros fomentó laboriosamente su sentido de la compasión y de la tragedia. De cuando en cuando, no obstante, le resultaba inevitable considerar cuán triviales, veleidosas y carentes de sentido eran todas las aspiraciones humanas, y cuán contradictoriamente contrastaba los impulsos de nuestra vida real con los pomposos ideales que aquellos dignos señores proclamaban defender. Otras veces miraba con ironía los principios con los cuales le habían enseñado a combatir la extravagancia y artificiosidad de los sueños, porque él veía que la vida diaria de nuestro mundo es en todo igual de extravagante y artificiosa y muchísimo menos valiosa a este respecto, debido a su escasa belleza y a su estúpida obstinación en no querer admitir su propia falta de razones y propósitos. De este modo, se fue convirtiendo en una especie de amargo humorista, sin darse cuenta de que incluso el humor carece de sentido en un universo estúpido y privado de cualquier tipo de autenticidad. En los primeros días de esta servidumbre, se refugió en la fe mansa y santurrona que sus padres le habían inculcado con ingenua confianza, ya que le pareció que de ella nacían místicos senderos que le ofrecían alguna posibilidad de evadirse de esta vida. Solo una observación más cuidadosa le hizo comprender la falta de fantasía y de belleza, la rancia y prosaica vulgaridad, la gravedad de lechuza y las grotescas pretensiones de inquebrantable fe que reinaban de manera aplastante y opresiva entre la mayor parte de quienes la profesaban, o le hizo sentir plenamente la torpeza con que trataban de mantenerla viva, como si aún fuera el intento de una raza primordial por combatir los terrores de lo desconocido. A Carter le aburría la solemnidad con que la gente trataba de interpretar la realidad terrenal a partir de viejos mitos que a cada paso eran refutados por su propia ciencia jactanciosa. Y esta seriedad inoportuna y fuera de lugar mató el interés que podía haber sentido por las antiguas creencias de haberse limitado a ofrecer ritos sonoros y expansiones emocionales con su auténtico significado de pura fantasía. Pero cuando comenzó a estudiar a los filósofos que habían derribado los viejos mitos, los encontró aún más detestables que quienes los habían respetado. No sabían esos filósofos que la belleza estriba en la armonía y que el encanto de la vida no obedece a regla alguna en este cosmos sin objeto, sino únicamente a su consonancia con los sueños y los sentimientos que han modelado ciegamente nuestras pequeñas esferas a partir del caos. No veían que el bien y el mal, y la felicidad y la belleza son únicamente productos ornamentales de nuestro punto de vista, que su único valor reside en su relación con lo que por azar pensaron y sintieron nuestros padres, y que sus características, aún las más sutiles, son diferentes en cada raza y en cada cultura. En cambio, negaban todas estas cosas rotundamente o las explicaban mediante los instintos vagos y primitivos que todos compartimos con las bestias y los patanes. De este modo, sus vidas se arrastraban penosamente por el dolor, la fealdad y el desequilibrio, aunque eso sí, henchidas del ridículo orgullo de haber escapado de un mundo que en realidad no era menos sólido que el que ahora les sostenía. Lo único que habían hecho era cambiar los falsos dioses del temor y de la fe ciega por los de la licencia y de la anarquía. Carter apenas gozaba de estas modernas libertades porque resultaban mezquinas e inmundas a su espíritu amante de la belleza única. Por otra parte, su razón se rebelaba contra la lógica endeble mediante la cual sus paladines pretendían adornar los brutales impulsos humanos con la santidad arrebatada a los ídolos que acababan de deponer. Veía que la mayor parte de la gente, como el mismo clero desacreditado, seguía sin poder sustraerse a la ilusión de que la vida tiene un sentido distinto del que los hombres le atribuyen, ni establecer una diferencia entre las nociones de ética y belleza, aun cuando, según sus descubrimientos científicos, toda la naturaleza proclama a los cuatro vientos su irracionalidad y su impersonal amoralidad. Predispuestos y fanáticos por las ilusiones preconcebidas de justicia, libertad y conformismo, habían arrumbado el antiguo saber, las antiguas vías y creencias, y jamás se habían parado a pensar que ese saber y esas vías seguían siendo la única base de los pensamientos y criterios actuales, los únicos guías y las únicas formas de un universo carente de sentido, de objetivos estables y de hitos fijos. Una vez perdidos estos marcos artificiales de referencia, sus vidas quedaron privadas de dirección y de interés, hasta que finalmente tuvieron que ahogar el tedio en el bullicio y en la pretendida utilidad de las prisas, en el aturdimiento y en la excitación, en bárbaras expansiones y en placeres bestiales. Y cuando se hallaron hartos de todo esto o decepcionados, o la náusea les hizo reaccionar, entonces se entregaron a la ironía y la mordacidad y echaron la culpa de todo al orden social. Jamás lograron darse cuenta de que sus principios eran tan inestables y contradictorios como los dioses de sus mayores, ni de que la satisfacción de un momento es la ruina del siguiente. La belleza serena y duradera solo se halla en los sueños. Por este consuelo ha sido rechazado por el mundo cuando en su adoración de lo real arrojó de sí los secretos de la infancia En medio de este caos de falsedades e inquietudes, Carter intentó vivir como correspondía a un hombre digno, de sentido común y de buena familia. Cuando sus sueños fueron palideciendo por la edad y su sentido del ridículo no los pudo sustituir por ninguna creencia, pero su amor por la armonía le impidió apartarse de los senderos propios de su raza y condición. Caminaba impasible por las ciudades de los hombres y suspiraba, porque ningún escenario le parecía enteramente real, porque cada vez que veía los rojos destellos del sol reflejados en los altos tejados o las primeras luces del anochecer en las plazoletas solitarias, recordaba los sueños que había vivido de niño y añoraba los países etéreos que ya no podía encontrar. Viajar era solo una burla, ni siquiera la guerra mundial le conmovió gran cosa, aunque participó en ella desde el principio en la Legión extranjera de Francia. Durante cierto tiempo trató de buscar amigos, pero no tardó en darse cuenta de que todos ellos eran groseros, banales y monótonos, y demasiado apegados a las cosas terrenales. Se alegraba vagamente de no tener trato con sus familiares, porque ninguno le habría sabido comprender, excepto quizá su abuelo y su tío abuelo Christopher, pero hacía tiempo que ambos habían muerto. Entonces comenzó a escribir libros de nuevo, cosa que no hacía desde que los sueños le habían abandonado, pero tampoco encontró en ello ninguna satisfacción ni desahogo, porque aún sus pensamientos eran demasiado mundanos y no podía pensar en cosas hermosas como antes. Los destellos de humor irónico echaban abajo los alminares fantasmales que su imaginación erigía, y su terrenal aversión por todo lo inverosímil marchitaba las flores más delicadas y fascinantes de sus maravillosos jardines. La religiosidad convencional que adjudicaba a sus personajes los impregnaba de un sentimentalismo empalagoso, en tanto que el mito del realismo y de la necesidad de pintar acontecimientos y emociones vulgarmente humanos degradaban toda su elevada fantasía, convirtiéndola en un fárrago de alegorías mal disimuladas y superficiales sátiras de la sociedad. Así, sus nuevas novelas alcanzaron un éxito que jamás habían conocido las de antes, pero al comprender cuán insulsas debían ser para agradar a la vana muchedumbre, las quemó todas y dejó de escribir. Eran unas novelas triviales y elegantes, en las que se sonreía educadamente de los propios sueños que apenas si describía por encima, pero se dio cuenta de que eran artificiosas y falsas y carecían de vida. Después de estos intentos, se dedicó a cultivar el ensueño deliberado y ahondó en el terreno de lo grotesco y de lo excéntrico, como buscando un antídoto contra los anteriores lugares comunes. Estos campos no tardaron, sin embargo, en poner de manifiesto su pobreza y esterilidad, y pronto se dio cuenta de que las habituales creencias ocultistas son tan escasas e inflexibles como las científicas, aunque desprovistas de toda verosimilitud. La estupidez grosera, la superchería y la incoherencia de las ideas no son sueños, ni ofrecen a un espíritu superior ninguna posibilidad de evadirse de la vida real. Así pues, Carter compró libros aún más extraños y buscó escritores más profundos y terribles, de fantástica erudición. Se sumergió en los arcanos menos estudiados de la conciencia, ahondó en los profundos secretos de la vida, de la leyenda y de la remota antigüedad, y aprendió cosas que le dejaron marcado para siempre. Decidió vivir a su modo y amuebló su casa de Boston de forma que pudiera armonizar con sus cambios de humor. Consagró una habitación a cada uno de ellos y las pintó con los colores adecuados, disponiendo en ellas los libros convenientes y dotándolas de objetos y aparatos que le proporcionasen las sensaciones requeridas en cuanto a luz, calor, sonidos, sabores y aromas. Una vez oyó hablar de un hombre al cual, allá en el sur, le rehuían y le temían todos por las cosas blasfemas que leía en arcaicos libros y en tabletas de arcilla que había conseguido traer clandestinamente de la India y de Arabia. Y fue a visitarlo y vivió con él y compartió sus estudios durante 7 años. Basta que una noche les sorprendió el horror en un viejo cementerio desconocido, del que de los 2 que habían entrado, solo uno regresó. Entonces volvió a Arkham, la ciudad terrible y embrujada de Nueva Inglaterra, donde habían vivido sus antepasados. Y allí hizo experiencias en la oscuridad, entre sauces venerables y ruinosos tejados que le hicieron sellar para siempre ciertas páginas del diario de uno de sus predecesores, de una mentalidad excepcionalmente tenebrosa. Pero estos horrores solo le llevaron hasta los límites de la realidad, y no pudiendo traspasarlos, no llegó a la auténtica región de los sueños por la que él había vagado durante su juventud. De este modo, cuando cumplió los 50 años, perdió toda esperanza de paz o de felicidad en un mundo demasiado atareado para percibir la belleza y demasiado intelectual para tolerar los sueños. Habiendo comprendido al fin la fatalidad de todas las cosas reales, Carter pasó sus días en soledad, recordando con añoranza los sueños perdidos de su juventud. Consideró que era una estupidez seguir viviendo de esa manera, y por mediación de un sudamericano conocido suyo, consiguió una poción muy singular, capaz de sumirle sin sufrimiento en el olvido de la muerte. La desidia y la fuerza de la costumbre, no obstante, le hicieron aplazar esta decisión, y siguió languideciendo sin resolverse a poner fin a su vida y vagando por el mundo de sus recuerdos. Quitó las extrañas colgaduras de las paredes y volvió a arreglar la casa como en sus primeros años de juventud. Repuso las cortinas purpúreas, los muebles victorianos y todo lo demás. Con el paso del tiempo, casi llegó a alegrarse de haber diferido su determinación, ya que sus recuerdos de juventud y su ruptura con el mundo hicieron que la vida y sus sofisterías le pareciesen muy distantes e irreales, tanto más cuanto que a ello se añadió un toque de magia y esperanza que ahora empezaba a deslizarse en sus descansos nocturnos. Durante años, en sus noches de ensueño, solo había visto los reflejos deformados de las cosas cotidianas, tal como las veían los más vulgares soñadores, pero ahora comenzaba a vislumbrar de nuevo el resplandor de un mundo extraño y fantástico, de una naturaleza confusa aunque pavorosamente inminente, que adoptaba la forma de escenas nítidas de sus tiempos de niñez y le hacía recordar hechos y cosas intrascendentes, largo tiempo olvidados. A menudo se despertaba llamando a su madre y a su abuelo, cuando hacía ya un cuarto de siglo que ambos descansaban en sus tumbas. Luego, una noche, su abuelo le recordó la llave. Aquel sabio de cabeza encanecida, con la misma apariencia de vida que en sus buenos tiempos, le habló larga y seriamente de su rancia estirpe y de las extrañas visiones que habían tenido aquellos hombres refinados y sensibles que eran sus antepasados. Le habló del cruzado de ojos llameantes y de los crueles secretos que éste aprendió de los sarracenos durante el tiempo que lo tuvieron en cautiverio, el primer Sir Randolph Carter, que estudió artes mágicas en tiempos de la reina Isabel. Asimismo, le habló de Edmund Carter, que estuvo a punto de ser ahorcado con las brujas de la ciudad de Salem y que había guardado en una caja una gran llave de plata que había recibido de manos de sus mayores. Antes que Carter despertara, su etéreo visitante le dijo dónde encontraría la caja y que se trataba de un cofrecillo de prodigiosa antigüedad, cuya tosca tapa, tallada en madera de roble, no había abierto mano alguna desde hacía 200 años. Entre el polvo y las sombras del desván lo encontró, remoto y olvidado en el último cajón de una enorme cómoda. El cofrecillo era como de un pie cuadrado y tenía unos bajorrelieves góticos tan tenebrosos que no se extrañó de que nadie se hubiera atrevido a abrirlo desde los tiempos de Edmund Carter. No sonó nada dentro al sacudirlo, pero despidió místicos perfumes de especias olvidadas. Lo de que contenía una llave no era, sin duda alguna, más que una oscura leyenda. Ni siquiera el padre de Randolph Carter había sabido nunca que existiese tal cofrecillo. Estaba reforzado con tiras de hierro herrumbroso y no parecía haber medio alguno de abrir su imponente cerradura. Carter tenía el vago presentimiento de que dentro encontraría la llave de la perdida puerta de los sueños, pero su abuelo no le había dicho una sola palabra de cómo y dónde usarla. Un viejo criado suyo forzó la tapa esculpida, y al hacerlo, las horribles caras les miraron desde la madera ennegrecida. En el interior, un pergamino descolorido envolvía una enorme llave de plata deslustrada, labrada con misteriosos arabescos, pero no había allí explicación legible de ninguna clase. El pergamino era voluminoso y estaba cubierto de extraños jeroglíficos pertenecientes a una lengua desconocida, trazados con un antiguo junco. Carter reconoció en ellos los mismos caracteres que había visto en cierto rollo de papiro que perteneciera al terrible sabio del sur, el que desapareció una noche en determinado cementerio de remota antigüedad. Aquel hombre se estremecía siempre que consultaba el rollo, y Carter tembló ahora también. Pero limpió la llave y la conservó esa noche a su lado, metida en su aromático estuche de roble viejo. Entretanto, sus sueños se fueron haciendo más vívidos, y aunque en ellos no aparecía ninguna de aquellas extrañas ciudades, ni los increíbles jardines de sus viejos tiempos, fueron adquiriendo un significado definido cuya finalidad no dejaba lugar a dudas. Era llamado en sueños desde un pasado remoto y se sentía arrastrado por las voluntades unidas de todos sus antepasados hacia alguna fuente oculta y ancestral. Entonces comprendió que debía penetrar en el pasado y confundirse con las viejas cosas, y día tras día pensó en las colinas del norte, donde se hallan la encantada ciudad de Arkham y el impetuoso Miskatonic, y la rústica y solitaria morada de su familia. Bajo la lívida luz del otoño, Carter emprendió el viejo camino a través de un mágico panorama de colinas onduladas y de prados cercados de piedra, y atravesó el valle lejano de laderas cubiertas de bosque, recorrió la serpenteante carretera, pasó junto a las abrigadas granjas y bordeó los meandros cristalinos del Miskatonic, cruzando aquí y allá por rústicos puentecillos de madera o de piedra. En una de sus curvas vio el grupo de olmos gigantescos donde había desaparecido misteriosamente uno de sus antepasados hacía 150 años, y se estremeció al sentir el viento que soplaba de modo significativo entre sus troncos. Luego apareció la casa solitaria y ruinosa del viejo Goody Fowler, el brujo, con sus ventanucos endemoniados y su gran tejado que descendía casi hasta el suelo por la parte de atrás. Pisó el acelerador al pasar por delante y no moderó la marcha hasta haber coronado la colina donde había nacido su madre y los padres de su madre, en un blanco y viejo caserón que todavía conservaba su imponente aspecto desde la carretera, colgado sobre un paisaje trágico y maravilloso de rocosas pendientes y valles verdeantes, en cuyo horizonte se divisaban los lejanos campanarios de Kingsport y aún más allá se adivinaba la presencia de un mar arcaico y henchido de sueños. Luego vino la ladera de monte bajo la que se alzaba la mansión que Carter no había visitado desde hacía 40 años. Caía ya la tarde cuando llegó al pie del lugar y a mitad de camino se detuvo a contemplar la extensa comarca dorada y celestial, inundada por la luz sesgada del sol poniente. Toda la fantasía y el anhelo de sus sueños recientes parecían encarnar en este paisaje apacible y extraño que le sugería la ignorada soledad de otros planetas. Recorrió con la mirada el tapiz desierto de los prados que se estremecían entre tapias derruidas y mágicos macizos de bosque que destacaban por encima del ondulado perfil de las colinas y el valle espectral, poblado de árboles que se precipitaba entre sombras hacia los húmedos bordes de los riachuelos, cuyas aguas sollozaban al discurrir gorgoteantes entre hinchadas y retorcidas raíces. Algo le dijo que su automóvil no pertenecía a este universo, así que lo dejó junto al límite del bosque y metiéndose la enorme llave en el bolsillo de la chaqueta, siguió subiendo a pie por la cuesta. Se internó en lo profundo del bosque, a unas sabiendas de que el edificio estaba en lo alto de una loma totalmente despejada de árboles, excepto por el norte. Se preguntó qué aspecto ofrecería la casa, puesto que estaba vacía y abandonada, en parte por culpa suya, desde la muerte de su extraño tío abuelo Christopher, ocurrida hacía 30 años. Durante su niñez había pasado largas temporadas allí y había descubierto extrañas maravillas en los bosques que se extendían al otro lado del huerto. Las sombras se hicieron más densas a su alrededor porque la noche estaba cerca. A su derecha se abrió entre los árboles un calvero, de suerte que durante un momento pudo distinguir leguas y leguas de praderas bañadas de luz crepuscular, y al fondo el campanario de la congregación que se alzaba sobre la colina central de Kingsport. Arrebolados con el último resplandor del día, los cristales redondos de las lejanas ventanitas parecían despedir llamaradas del fuego. Sin embargo, al sumergirse de nuevo en las sombras, recordó de pronto, con un sobresalto, que esta visión fugaz no podía proceder sino de algún trasfondo de su memoria infantil, ya que hacía mucho tiempo que la iglesia había sido derruida para construir en su lugar el hospital de la congregación. Había leído la noticia con interés, ya que el periódico hablaba además de las extrañas galerías o pasadizos que se habían encontrado en la roca bajo sus cimientos. A través de su confusión, le pareció oír una voz aflautada, y al reconocer su acento familiar después de tantos años, sintió un nuevo escalofrío. Benjia Corey, el antiguo criado de su tío Christopher, era ya un anciano en aquella época lejana de su niñez en que venía a pasar temporadas enteras al viejo caserón. Ahora tendría más de 150 años, pero aquella voz cascada no podía ser de nadie más. Carter no pudo distinguir lo que decía, pero el tono era inconfundible y obsesionante. ¿Quién iba a decir que el viejo Benji aún estaba vivo? Señorito Randy, ¿dónde estás? ¿Quieres matar de un disgusto a tu tía Marta? ¿No te dijo que no te alejaras de la casa a la noche y que volvieras antes de oscurecer? En mi vida he visto un chiquillo que le guste tanto corretear por el bosque. Se pasa el día merodeando por esa maldita caverna de serpientes. Randolph Carter se paró en la densa oscuridad y se restregó los ojos con la mano. Era muy extraño. Algo no andaba bien. Se encontraba en un paraje donde no debía estar. Se había extraviado en unos lugares muy apartados, a donde no debía haber ido, y ahora era imperdonablemente tarde. No había mirado la hora en el reloj del campanario de Kingsport, aun cuando podía haberla visto fácilmente con su catalejo de bolsillo, pero sabía que su retraso era algo muy extraño y sin precedentes. No estaba seguro de haberse traído consigo el catalejo y se metió la mano en el bolsillo de la blusa para cerciorarse. No, no lo traía, pero en cambio llevaba una llave de plata que había encontrado en alguna parte, dentro de una caja. Tío Chris le dijo una vez algo muy raro acerca de una arqueta cerrada donde había una llave, pero tía Marta le hizo callar bruscamente, diciendo que no debía contar historias de ese género a un muchacho que ya tenía la cabeza demasiado llena de quimeras. Entonces intentó recordar exactamente dónde había encontrado la llave, pero todo era muy confuso. Se preguntó si no sería en el desván de su casa de Boston y se acordó vagamente de haber sobornado a Parks con el sueldo de media semana para que le ayudara a abrir la caja y guardara silencio después. Pero al evocar la escena, la cara de Parks le resultó muy extraña, como si las arrugas de innumerables años hubieran hecho presa de pronto en el vivo y menudo cockney. Una linterna oscilante apareció por la curva oscura y el viejo Benja se arrojó sobre la silueta silenciosa y perpleja de Carter. «Maldito crío, ahí estás. ¿No tienes lengua en la boca? ¿Por qué no contestas? Hace media hora que te estoy llamando y me has tenido que oír hace rato. ¿Es que no sabes que tu tía Marta está a la mar de preocupada por tu culpa? Espera y verás cuando se lo diga a tu tío Chris. Deberías saber que estos bosques no son lugar a propósito para andar por ahí a estas horas. Te puedes tropezar con cosas malas de las que nada bueno puedes esperar, como mi abuelo sabía muy bien antes que yo. Vamos, señorito Randy, Ohana no nos guardará la cena». De este modo, Carter se vio arrastrado cuesta arriba, hacia donde brillaban fascinantes las estrellas a través de los altos ramajes otoñales, y oyeron ladrar a los perros y vieron la luz amarillenta de las ventanas tras la última revuelta del camino, y contemplaron el paradero de las Pléyades por encima del Calvero, donde se erguía un gran tejado negro contra el agonizante crepúsculo de poniente. Tía Marta estaba en el umbral y no regañó demasiado al pequeño tunante cuando Benja lo hizo entrar. Demasiado bien sabía por tío Chris que estas cosas eran propias de los Carter. Randolph no le enseñó la llave, sino que cenó en silencio y solo protestó cuando llegó la hora de acostarse. Él solía soñar mejor despierto y, por otra parte, quería utilizar la llave aquella. A la mañana siguiente, Randolph se levantó temprano y habría echado a correr hacia la arboleda de arriba si su tío Chris no le hubiera cogido, obligándole a sentarse a desayunar. Impaciente, paseó la mirada a su alrededor por aquella estancia de suelo inclinado, por la alfombra andrajosa, por las descubiertas vigas del techo y por los pilares angulares, y solo sonrió cuando las ramas del huerto arañaron los cristales de la ventana del fondo. Los árboles y las colinas estaban allí cerca, a su lado, y constituían las puertas de aquel reino intemporal que era su verdadera patria. Luego, cuando le dejaron libre, se tentó el bolsillo de la blusa para ver si tenía la llave, y al ver que sí, cruzó el huerto y echó hacia arriba, por donde el monte se elevaba hasta por encima del calvero. El suelo del bosque estaba tapizado de musgo y de misterio. Los grandes peñascos cubiertos de líquenes se erguían vagamente bajo la luz difusa, como enormes monolitos druidas entre los troncos inmensos y retorcidos de un bosque sagrado. A mitad de su ascenso, Randolph cruzó un torrente cuyas cascadas, un poco más abajo, cantaban misteriosos sortilegios a los faunos escondidos, a los egipanes y a las triadas. Luego llegó a la extraña cueva que se abría en la falda del monte, a la temible caverna de las serpientes que la gente del campo solía rehuir y de la que pretendía mantenerle alejado Benja. La cueva era profunda, más profunda de lo que cualquiera habría sospechado, porque Randolph había descubierto una hendidura en el rincón más profundo y oscuro que daba acceso a otra gruta más grande aún, a un espacio secreto y sepulcral cuyas graníticas paredes daban la impresión de haber sido trabajadas por un ser inteligente. Esta vez entró reptando, como en las demás ocasiones, y alumbrándose con las cerillas que había cogido del cuarto de estar, y se deslizó por la grieta del final con una ansiedad inexplicable para sí mismo. No sabía por qué razón se aproximó a la pared del fondo con tanta resolución, ni por qué sacó instintivamente la gran llave de plata, pero siguió adelante, y cuando aquella noche regresó excitado a casa, no dio ninguna explicación por su tardanza, ni prestó la más mínima atención a la regañina que se ganó por haber ignorado totalmente la llamada de cuerno que anunciaba la comida de mediodía. Hoy coinciden todos los parientes lejanos de Randolph Carter en que cuando éste tenía 10 años ocurrió algo que despertó su imaginación. Su primo, Ernest B. Aspinwall, de Chicago, es 10 años mayor que él, y recuerda muy bien el cambio operado en el muchacho después del otoño de 1883. Randolph había contemplado paisajes fantásticos como nadie los ha contemplado en la vida, pero más extraños aún eran algunos de los poderes que mostró en relación con cosas muy reales. Parecía, en suma, haber adquirido el don singular de la profecía, y a veces reaccionaba de un modo extraño ante cosas que, pese a carecer totalmente de importancia en aquel momento, justificaban más tarde sus singulares actitudes. En el curso de los decenios subsiguientes, a medida que se inscribían nuevos inventos, nuevos nombres y nuevos acontecimientos en el libro de la historia, la gente podía recordar sorprendida cómo Carter se había referido años antes a cosas que de algún modo, pero inequívocamente, se relacionaban con ellos. Él mismo no comprendía sus propias palabras, ni sabía por qué ciertas cosas le producían determinada emoción, aunque suponía que ello era debido seguramente a algún sueño que a la sazón no lograba recordar. A principios de 1897, cuando cierto viajero mencionó el pueblo francés de Bellois en Santerre, se puso pálido y sus amigos lo recordaron después, porque en 1916, durante la Guerra Mundial, recibió en ese pueblo una herida que estuvo a punto de costarle la vida. Los parientes de Carter hablan a menudo de todo esto, porque él ha desaparecido recientemente. Su viejo criado, el menudo Parks, que durante muchos años había soportado con paciencia sus extravagancias, fue el último que le vio aquella mañana en que cogió el coche y se fue con una llave que acababa de encontrar. Parks le había ayudado a sacar la llave del antiguo cofrecillo que la contenía, y se sentía singularmente impresionado por los grotescos relieves que adornaban dicha arqueta y por alguna otra causa que no le era posible referir. Cuando Carter se marchó, dejó dicho que iba a los alrededores de Arkham a visitar la comarca de sus antepasados. A mitad de la cuesta del Monte del Olmo, por la carretera que va hacia las ruinas de la morada solariega de los Carter, encontraron el coche cuidadosamente aparcado en la cuneta. Dentro había un cofrecillo de aromática madera, adornado con unos relieves que llenaron de pavor a los campesinos que dieron con el vehículo. Este cofrecillo contenía tan solo un pergamino, cuyos caracteres no pudieron descifrar ni lingüistas ni paleógrafos. La lluvia había borrado las huellas de sus pasos, pero parece que la policía de Boston podría haber dicho mucho sobre el desorden que reinaba entre las vigas derrumbadas de la mansión de los Carter. Era, según dijeron, como si alguien hubiera andado revolviendo entre las ruinas recientemente. Encontraron algo más allá, un pañuelo blanco de bolsillo entre las rocas del bosque, pero no pudieron demostrar que pertenecía al desaparecido. Entre los herederos de Randolph Carter se habla de repartir sus bienes, pero yo pienso oponerme firmemente a ello, porque no creo que haya muerto. Existen repliegues en el tiempo y en el espacio, en la fantasía y en la realidad, que solo un soñador puede adivinar. Y por lo que sé de Carter, creo que lo que ha sucedido es que ha descubierto un medio de atravesar estos nebulosos laberintos. Si volverá o no alguna vez es cosa que no puedo afirmar. Él buscaba las perdidas regiones de los sueños y sentía nostalgia por los días de su niñez. Después encontró una llave y me inclino a creer que logró utilizarla para sus extraños fines. Se lo preguntaré cuando le vea, porque espero encontrarlo en cierta ciudad soñada que ambos solíamos frecuentar. Se dice en Ulthar, comarca que se extiende al otro lado del río Skai, que un nuevo rey ocupa el trono de Ópalo de Ilekvad, la ciudad fabulosa de infinitos torreones que se asienta en lo alto de los acantilados de cristal que dominan ese mar crepuscular donde los Norri, seres parpudos con aletas natatorias, construyen sus singulares laberintos. Y creo que sé cómo interpretar este rumor. Ciertamente, espero con impaciencia el momento de contemplar esa gran llave de plata, porque en sus misteriosos arabescos pueden estar simbolizados todos los designios y secretos de un cosmos ciegamente impersonal. ¿Les ha gustado el relato, amigos? Los sueños del maestro Lovecraft jugaron un papel esencial en su producción literaria. Tras su muerte, el clamor por sus ficciones fue tan grande que se publicaron historias inéditas y muchos otros continuadores de los mitos en diversos formatos añadieron contenidos a la mitología onírica lovecraftiana. Un mundo vasto de dimensiones imposibles. ¿A dónde vamos cuando soñamos? Lovecraft tenía algunas respuestas sorprendentes a esta pregunta. Muchas veces combinaba sus sueños e historias sin saber dónde empezaban los unos y dónde terminaban las otras. En La llamada de Cthulhu, el sueño de Henry Anthony Wilcox con un bajo relieve de arcilla fresca representaba en esencia, si no en detalles, un fragmento de sueño de Lovecraft. El dios de los mil rostros, la desconocida Kadath, los gatos de Ulthar, el barco blanco, la condenada Sarnath. Son demasiados los ejemplos. Sin embargo, y a pesar de su importancia, no podemos decir que todas las ficciones de Lovecraft vinieran de sus sueños. El continuador de los mitos, William Pugmire, señaló que el mundo de Lovecraft se fusionó fácilmente con los muchos mundos de sus sueños y fantasías, pero sus sueños no eran, a diferencia de una creencia que se ha extendido entre sus lectores, siempre traducibles en la ficción. No importa cuán fantásticas fueran las imágenes de Lovecraft en el mundo onírico, muchas veces estas visiones eran difíciles de ensamblar en una historia coherente con un clímax. Quizá por eso el maestro ha despertado todo tipo de especulaciones sobre prácticas mágicas, esoterismo, consumo de alucinógenos o tratos con entidades de más allá del tiempo y el espacio. ¿De dónde podrían nacer sino estas ideas dignas del infame Aleister Crowley? Existen teorías para todos los gustos sobre la capacidad onírica de Lovecraft. Algunos entusiastas del ocultismo, como la secta de los tifonianos, herederos de la tradición de la Aurora Dorada, han afirmado que Lovecraft era realmente un místico que ejercía la magia y el esoterismo. Pero las pruebas que los biógrafos, amigos y expertos han podido recabar nos demuestran que el maestro siempre estuvo en el lado opuesto. Nunca aceptó el poder de la magia y el mundo sobrenatural. Su ateísmo y materialismo han sido minuciosamente documentados. Todo lo que digo es que creo que es muy poco probable que exista algo así como una voluntad cósmica central, un mundo espiritual o una supervivencia eterna de la personalidad. Son las más ridículas e injustificadas de todas las suposiciones que se pueden hacer sobre el universo, y no soy partidario de fingir. En teoría, soy un agnóstico, pero a la espera de la aparición de pruebas radicales, debo ser clasificado práctica y provisionalmente como ateo. Por supuesto, algunas de las opiniones de Lovecraft evolucionaron con el tiempo, y si bien moderó buena parte de su pensamiento en la última etapa de su vida, parece que nunca llegó a ser una persona espiritual. Incluso así, ha existido entre algunos sectores ocultistas la necesidad de darle cierta sostenibilidad histórica a la mitología de Lovecraft, que habría de ser en parte revolución de algunas oscuras creencias actuales. Todavía hoy, los círculos sectarios y místicos aseguran que el maestro vivió una doble vida y que de hecho practicaba la magia en secreto. Sus invenciones, criaturas y dioses, su inspiración onírica y sus méritos como creador del legendario Necronomicon, el grimorio maldito que ha llegado a integrarse en los cánones de la cultura popular, han sido algunos de los principales focos de especulación. Incluso se extendió el rumor de que la señora Grini, esposa de Lovecraft, tuvo en algún momento, antes de casarse con el maestro, una supuesta aventura con el notorio mago Aleister Crowley, que le habría hablado a ella del Necronomicon, y ésta, a su vez, proporcionó las bases para la historia del grimorio de Lovecraft. Llegó a publicarse un artículo muy bien documentado sobre este bulo que se expandió rápidamente con la llegada de Internet. Pero más tarde, la fuente de la leyenda que vincula a Crowley con Sonia Grini y Lovecraft se retractó de la historia. Incluso sabiendo que Lovecraft era radicalmente ateo, le libraba eso de creer en los fenómenos extraños. Algunas personas, ateos estridentes hacia los dioses tradicionales, están abiertos a una plétora de creencias de la nueva era. Los sistemas New Age a menudo favorecen lo subjetivo sobre el objetivo. La experiencia supera a la evidencia. Si algo se siente cierto, se equipara a la realidad. La intuición reemplaza al intelecto. Lo que se siente verdadero se convierte en un hecho funcional. La antigua afirmación de la serie Expediente X, la verdad está ahí fuera, en lugar de entre tus sentidos, encarna esta ética. En contraste con ese dualismo metafísico, Lovecraft declaró que nunca había leído nada sobre la jerga del ocultismo formal. La escritura sobre lo extraño es más efectiva si evita las triviales supersticiones y las fórmulas populares de culto. Lovecraft era un materialista absoluto, sin una pista de credibilidad en cualquier forma de sobrenaturalismo, religión, espiritualismo, trascendentalismo, metempsicosis o inmortalidad. Puede ser, sin embargo, que obtuviera los gérmenes de algunas buenas ideas del patrón actual de la franja lunática psíquica, y con frecuencia pensaba en comprar algunos de los libros ocultistas de la calle 46. El problema es que eran demasiado caros y la cartera de Lovecraft estaba poco abultada. Eso sí, la idea de que la magia negra existe secretamente hoy o que los antiguos ritos infernales todavía sobreviven en la oscuridad es un principio que utilizó y utilizará constantemente. Lovecraft conocía los cultos ancestrales, el paganismo y muchas de las bases cosmogónicas que sostuvieron a los círculos esotéricos y ocultistas de finales del siglo XIX y principios del XX, y fue un maestro utilizando referencias de libros malditos y rituales pavorosos, innovando también en los conceptos de antiguos dioses extraterrestres como accesorios para suspender la incredulidad de quienes leen su ficción. Y si bien todas estas teorías espirituales, ocultistas o mágicas parecen ser fácilmente reprobables, más de uno de sus seguidores, admiradores y continuadores ha estudiado sus hábitos de vida con atención para sacar sorprendentes conclusiones que, pudiendo resultar algo primigenias, no dejan de ser también evocadoras en el más amplio y literario de los sentidos. Este es el caso del articulista y escritor John de Lauter, que hace unos años se refería a Lovecraft en uno de sus artículos para la prestigiosa revista Lovecraft de Cine como el chamán accidental. Si nos fijamos en el día a día de Lovecraft, lo cierto es que en varias etapas de su vida llevaba el estilo de vida de un asceta, y en su comportamiento cotidiano se reflejaban las prácticas de un chamán, lo cual, sin saberlo, pudo haber sido el detonante de sus visiones oníricas, delirios nocturnos y entidades primigenias, muchas de ellas sorprendentemente similares a las visiones chamánicas tradicionales. Según de Lauter, la palabra accidental es de primordial importancia en esta reflexión. Lovecraft no pretendía ser un mago en ningún sentido. Sin embargo, algunas excentricidades de su estilo de vida proporcionaron un terreno fértil para la especulación sobre sus sueños chamánicos. Esas tendencias serían la privación del sueño, el ayuno, el celibato y el aislamiento. La privación del sueño es posiblemente la más evidente. Lovecraft fue un consumado insomne. A una edad temprana experimentó terrores nocturnos, una serie de pesadillas especialmente vívidas. Se despertaba rápidamente del sueño profundo, completamente aterrorizado. El joven Howard sería perseguido en sueños por lo que denominó demonios descarnados de la noche, enormes criaturas con forma de murciélago, aladas y sin rostro, que lo agarraron por el estómago, lo elevaron hacia alturas vertiginosas para después arrojarlo al abismo. Lovecraft llegó a tomar medidas precarias para evitar el sueño, la entrada a las bestias oscuras de su inconsciente. Ya en su etapa adulta se comentaba que Lovecraft apenas dormía. A veces pasaba 3 días sin dormir. Así alcanzaba el éxtasis arquitectónico, paseando durante interminables horas que dejaban a sus acompañantes con los pies doloridos. El Sprague de Camp, biógrafo del maestro, señaló que a pesar de sus quejas sobre su salud y su falta de energía, cuando se encontraba de visita en alguna ciudad, galopaba a un ritmo que agotaba a sus compañeros. Lovecraft reforzó su capacidad para no dormir gracias al café. Bebió cantidades masivas de java mezcladas con toneladas de azúcar, hasta 4 cucharadas por taza. De sus prácticas de sueño ha trascendido siempre que se trataba de un animal nocturno que dormía durante el día y permanecía despierto hasta bien entrada la noche, incluso hasta casi el amanecer. Los ritmos circadianos en los seres humanos regulan la temperatura corporal central, la actividad de las ondas cerebrales, la producción de hormonas, la regeneración celular, las secreciones endocrinas y otras actividades biológicas. La privación del sueño afecta fuertemente al ritmo circadiano. Son los ciclos que se modulan con el equilibrio habitual de horas de luz solar y oscuridad. La interrupción de los patrones de sueño conduce a la interrupción del sueño REM, el periodo del durmiente donde se sucede el mundo onírico. Y cuando a los sueños se les niega una salida inconsciente, buscan expresiones conscientes y las alucinaciones pueden hacerse muy reales. ¿Qué efecto pudo tener la constante alteración de los ritmos circadianos en Lovecraft? Quizá la pregunta sería, ¿dónde estaba la frontera entre soñar despierto y soñar en la oscuridad de la noche? Otro punto chamánico que menciona de Lauter es el ayuno y los desequilibrios alimenticios del maestro. Lovecraft lo practicaba con cierto ánimo curativo, aunque también confesaba no sentirse atraído por la mayor parte de los alimentos. Excepto por los 2 años que vivió con Sonia Grini, donde el peso de Lovecraft se disparó desde su ideal aristocrático, apenas comió lo suficiente para mantenerse con vida. Pero la malnutrición causada por su dieta provocó un colapso en su sistema inmunológico que fomentó el cáncer que más tarde acabó con su vida. Él creía que su cerebro funcionaba mejor cuando estaba levemente desnutrido. Experimentó con su dieta frugal para aumentar la frecuencia y la intensidad de sus extraños sueños. De Lauter también menciona el celibato. No obstante, los beneficios ascéticos del celibato fuera de las tradiciones esotéricas o religiosas son bastante discutibles. Pero sí es cierto que aparte de su consumado matrimonio con Sonia Grini, la mayor parte de sus biógrafos consideran que Lovecraft vivió las costumbres sexuales de su generación con la visión represiva engendrada por su fuerte espíritu victoriano. La sexualidad de Lovecraft parece ser como una mancha de tinta de Rorschach. Lo que cada persona ve depende de la orientación que pretenda encontrar. Pero todo apunta a que Lovecraft centró sus atenciones y esfuerzos en búsquedas mentales y emocionales en lugar de físicas. Simplemente no tenía intereses sexuales fuertes. Se abstenía con la misma conciencia intelectual del beber y el fumar, lo que le permitió una búsqueda indivisa y no diluida de sus intereses académicos. La última de sus tendencias más evidentes fue el aislamiento. Lovecraft se asemejaba a un asceta o ermitaño, incluso teniendo en cuenta que estos conceptos se refieren en mayor medida a la espiritualidad. El maestro se recreaba en largos periodos de aislamiento físico y psicológico que marcaron su forma de entender el mundo por completo. En cierto nivel, Lovecraft sentía que estaba fuera de la vida. Se sintió un extraño en su propio mundo. Entre 1908 y 1914 se retiró de la vida social tras lo que denominó una depresión nerviosa. No obstante, también debemos mencionar que lejos del estereotipo se involucró en la vida de numerosas personas dejando una huella indeleble, mucho más que algunos de sus congéneres, especialmente a través de su gran círculo de amigos por correspondencia, literatos muchos de ellos a los que tenía una gran estima, llegando incluso a realizar frecuentes viajes para visitarlos. Pero fueron sus complejos económicos y personales los que parece que llegaron a incapacitarlo para cambiar esas circunstancias. Su predisposición a la depresión, entre otros factores, supuso en muchas ocasiones rupturas intensas con el exterior. De sí mismo decía: «Puedo asegurarles que este punto de vista se une a una de las personalidades más sencillas, ingenuas y discretamente anticuadas, un ermitaño y asceta, retirado que ni siquiera sabe cuál es su ronda contemporánea de actividades y fiestas». ¿Qué efectos pudieron provocar entonces las prácticas chamánicas accidentales de Lovecraft? Aquí de Lauter especula con ideas sorprendentes que no dejan de ofrecer una visión no demasiado alejada de lo que se refleja en la literatura de horror cósmico y que, aunque puedan parecernos algo descabelladas, son, al igual que muchas otras teorías sobre el genio de Providence, una manera interesante de aproximarse a sus delirios y pavores. Uno de los resultados de la privación prolongada del sueño incluye varios tipos de psicosis. Lovecraft a menudo pasó días sin dormir. Numerosos estudios informan que un 80% de las personas que sufrieron episodios prolongados de insomnio también sufren alucinaciones visuales, un estado de sueño o alucinación que parece tan real como si el evento ocurriera enfrente de nosotros. Lovecraft declaró que sus sueños eran tan genuinos que al despertar la impresión de su verdad le preocupaba. He relatado esto en detalle porque me impresionó muy vivamente. Esto no es una aspiración de la reencarnación, no tiene clímax o punto álgido, pero fue muy real. Si me preguntas de dónde salen mis historias, respondo: según tu pragmatismo, Ese sueño era tan real como mi presencia en esta mesa, pluma en mano. Si la verdad o la falsedad de nuestras creencias e impresiones son inmateriales, entonces soy o fui realmente e indiscutiblemente un espíritu incorpóreo flotando sobre una ciudad muy singular, silenciosa y antigua, en algún lugar entre colinas grises y muertas. Y es aquí donde el materialismo de Lovecraft se rompe en mil pedazos, no tanto desde su perspectiva como la de sus sueños caleidoscópicos y visiones psicodélicas. Demasiadas coincidencias compartidas con los chamanes modernos, afirma de Lauter. El uso de las drogas, tanto en el caso de los chamanes como en el de los nuevos gurús de la New Age, disparaban interruptores químicos en sus cerebros que los llevaban a viajes vibrantes y visiones de ensueño. El doctor Leary usó LSD, mientras que otros usaban mescalina. Cuando uno de esos agentes psicodélicos activa los desencadenantes químicos correctos, los viajantes describen su experiencia más o menos así. Profundamente se altera y expande la conciencia, aflojando o borrando por completo los filtros y pantallas habituales entre tu mente consciente y el mundo exterior. Con estos filtros eliminados, ingresa más información en el cerebro. Sientes más, piensas más, te das cuenta de cosas normalmente filtradas por tu mente, visual, auditiva, sensorial y emocionalmente. Los intrincados detalles de las superficies, la riqueza del sonido, el brillo de los colores y la complejidad de sus propios procesos mentales se ponen en primer plano en nuestra conciencia. En dosis más altas, la avalancha de información se convierte en una inundación y tus sentidos realmente comienzan a fusionarse y superponerse, hasta que puedes ver los sonidos u oler los colores. Lo que hace que los psicodélicos sean más interesantes es su tendencia hacia una mayor universalidad en términos de los tipos de imágenes complejas, experiencias e ideas que engendran. Nos dan la sensación de explorar las estructuras profundas de la mente, donde las contingencias de nuestras historias personales y los consiguientes rasgos de personalidad tienden a evaporarse. En este punto, de Lauter afirma que mientras Lovecraft practicaba el estilo de vida del chamanismo accidental, tropezaba con los mismos interruptores químicos en su cerebro, mientras que otros utilizaban alucinógenos para activarlos. El resultado fue que los sueños e imaginaciones de Lovecraft expresaban la misma experiencia de otro mundo que generaban los psicodélicos. Muchos han comparado las escrituras de Lovecraft con las experiencias psicodélicas. Sin embargo, esta investigación no se relaciona con el estilo de vida ascético de Lovecraft a menudo, pero si nos atenemos a los textos, es inquietante y paródicamente cierto que podemos observar cómo la ficción de Lovecraft es casi intercambiable con la experiencia caleidoscópica de un usuario psicodélico. El sonido de una melodía lírica y extraña fue lo que me despabiló. Acordes, vibraciones y éxtasis armónicos resonaban apasionados por doquier, mientras ante mi mirada hechizada se abría el formidable espectáculo de la belleza suprema. Muros, columnas y arquitraves de fuego viviente llameaban refulgentes en torno al sitio en el que me parecía flotar por los aires, remontándose hasta una bóveda alta de indescriptible esplendor. Entremezclado en ese despliegue de magnificencias, o más bien suplantándolo a veces en una caleidoscópica rotación. Había destellos de amplias llanuras y valles encantadores, altas montañas y grutas sugerentes, dotados con cualquier adorable atributo de imaginería que mis ojos deslumbrados pudieran concebir, aunque modelado por completo en alguna materia reluciente, etérea, plástica, cuya consistencia parecía tan espiritual como material. Así describe Lovecraft uno de sus viajes oníricos en Más allá del muro del sueño. Y además de la similitud en las experiencias fantasmagóricas, de Lauter señala la percepción de distorsión temporal que Lovecraft buscaba estéticamente y la interrupción del tiempo en el viaje alucinógeno. Lovecraft ansiaba la perdición de los éxtasis estéticos. Estos implicaban invariablemente una derrota total de las leyes del tiempo, el espacio, la materia y la energía, o más bien, una independencia individual de estas leyes, mediante la cual podía navegar a través de los variados universos, como solo un vapor invisible podría hacerlo. No alteraba el espacio o el tiempo, pero superaba sus limitaciones y formas de organización material. Esta descripción coincide con la distorsión del tiempo, que es parte de una experiencia psicodélica. De Lauter enfatiza la naturaleza mecanicista de los viajes psicodélicos usando términos como interruptores químicos y disparadores para describir la dinámica funcional de los incidentes alucinógenos. Del mismo modo, hay interacciones químicas que subyacen a las experiencias cercanas a la muerte, y los intercambios químicos en el cerebro desencadenan experiencias psicodélicas. Las neuronas en el cerebro se disparan sincrónicamente, cuando todas ellas actúan juntas con una uniformidad mucho mayor que la normal. Se produce un tipo de hiperconciencia en el cerebro. Además, se experimenta conectividad de retroalimentación. El proceso involucra percepciones sensoriales de realidad aumentada. Cualquier cosa experimentada durante ese tiempo aparece como hiperreal. Pero el caso, amigos, es que de momento nos resulta del todo inabarcable entender ¿cómo era posible que Lovecraft alcanzara esas visiones de otros mundos? Gran parte de los comportamientos del cerebro durante el sueño siguen siendo un enigma para los investigadores, pero interpretarlos no deja de ser en gran medida una tarea entretenida, ¿no creen? Nuestro sistema de creencias determinará cómo entendemos estos eventos psicodélicos, neurológicos, interacciones químicas que rara vez acontecen en el cerebro, pero que al hacerlo, ya sea por efecto de las tierras del sueño, los agentes químicos o espirituales, nos conducen hacia una dimensión desconocida. Lovecraft era un materialista que no creía en ningún alma, y atribuía todo el funcionamiento de la conciencia a los fenómenos corporales. En consecuencia, no buscó la revelación de los espantosos secretos de golfos y cavernas más allá de la barrera de la muerte, pero quizá, en sus horas más oscuras, en los momentos de capricho fantástico que le empujaban a susurrar preguntas a los muertos, preguntas de otros mundos en los cuales la memoria aún podría estar presente, Lovecraft vivía ese mundo chamánico. El terror posterior lo apartó de su mente, pero creía en este último y siempre se preguntaba ¿dónde habré estado? Así que ya lo saben, amigas. si en algún momento de sus monótonas vidas han cruzado el umbral de las tierras del sueño y se han sentido tentados de compartir una pipa de opio con un gato gigante que decía proceder de la poderosa Ulthar, si han surcado cielos de LSD junto a los demonios descarnados de la noche, si han apostado sus escasas pertenencias y dignidades en una partida de póker con los vagabundos dimensionales, si han consumido ingentes cantidades de pinta de Innsmouth en tabernas de dudosa reputación de la costa de Carcosa y probado el amargo fruto de la psicodelia en una rave oscura en el palacio de Nyarlathotep junto a un Randolph Carter desatado. No lo duden. Escríbanos a noviembrenocturno@gmail.com e iremos a visitarles a la mañana siguiente con un zumito recién exprimido para acompañar su resaca primigenia. Mientras tanto, pueden escucharnos a través de nuestro podcast de iVoox o en nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.es. No podemos irnos sin despedir y agradecer una vez más a todos nuestros mecenas su apoyo tentacular, sin el cual todos estos delirios no serían posibles. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora, porque somos felices con poco. Les deseamos una onírica madrugada. Desde noviembre nocturno.